Paul Schaeffer era su líder espiritual. Lo adoraban como si fuera Jesús. En seis capítulos, la serie documental de Netflix, Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, muestra archivos inéditos de la vida al interior de Villa Baviera. El asentamiento alemán, que terminó con su líder espiritual tras las rejas. Es un aporte a la reflexión pública y el conocimiento de todos aquellos que no sabían de colonia dignidad o, o no, no se acordaban de colonia dignidad. Es en ese material audiovisual donde aparece el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. En los 90 era senador por la región del Maule. Queridas amigas y amigos, se ha utilizado violencia innecesaria, se ha amedrentado a personas que tienen derecho a vivir en paz. Todo ello por una denuncia de un menor que se ha formulado en contra de un anciano de cerca de 80 años. Quien además sufre la pérdida parcialmente de la visión. Eso fue tras el operativo policial de 1997, cuando surgieron las primeras acusaciones de abuso sexual contra el alemán en Chile. Tras las repercusiones del documental, la reina habló con Tele 13. Y esas denuncias, consultadas por nosotros, fueron muy extrañas y, y nadie en ese minuto las creía. Yo fui también eh, engañado. El abogado histórico de las víctimas, Hernán Fernández, asegura que la raíz no tuvo interés en contrastar las versiones de lo que ocurría en Colonia Dignidad. Nunca una preocupación por conocer qué habían vivido y qué habían sufrido esos niños. Es grave que un senador de la República desautorice la acción de los jueces y de la policía. Y aquí estamos frente a autoridades que se están apartando de la ley. ¿Por qué? Este ensañamiento en contra de quienes desarrollan aquí una vida normal. Según el ministro de Justicia, le interesaba reabrir el hospital de Villa Baviera. Tras lograrlo, y luego de la condena de Polchefer, asegura que nunca más se contactó con Colonia Dignidad. Ese engaño fue eh, inicial, luego nos pusimos a apoyar la necesidad de que Cheffer fuera sometido a juicio. Cheffer escapó de la justicia en 1997 y en 2005 fue detenido en Argentina gracias a la investigación del programa Contacto de Canal 13. Cheffer murió en la cárcel cumpliendo condena por abuso y violación contra 25 menores de edad. Líder de Colonia Dignidad,